Impresionantes imágenes nos llegan hoy desde Utah, en Estados Unidos. Es que miren cómo este grupo de 10 personas alzan un carro en llamas para sacar de debajo de él a un motociclista. Se trata de un joven de 21 años que chocó contra un BMW y quedó debajo del carro. El joven que no llevaba puesto un casco tiene heridas en la cabeza, se fracturó ambas piernas y la pelvis.